llamo Enrique Rodilla Sala y soy compañero especialista en medicina interna en la unidad de hipertensión del Hospital Universitario de Sagunto, en Valencia. Y en 5 minutos me gustaría explicarle por qué le invitamos a participar en nuestro interesante proyecto COFARTEN. Las tablas de riesgo cardiovascular han supuesto un gran avance en medicina para prevenir las enfermedades cardiovasculares, pues a partir de pocas variables como son la edad, el género, el tabaquismo, la presión arterial y el colesterol, son capaces de estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Sin embargo, mirando la población globalmente, se ha observado que tienen lugar más eventos cardiovasculares en los grupos de riesgo medio o bajo que en los grupos de riesgo elevado o muy elevado. No porque las tablas estén mal, sino simplemente porque los primeros grupos son mucho más numerosos. Para mejorar estas tablas de riesgo, la Sociedad Europea de Hipertensión, en sus últimas guías de 2018, confirma la importancia de determinar las llamadas lesiones de órgano diana subclínica, porque mejoran el valor pronóstico de las tablas de riesgo como SCORE. Entre estas lesiones se encuentran las placas carotídeas, la hipertrofia ventricular izquierda, la microalbuminuria, pero también la rigidez arterial. Lamentablemente, la medición de estas lesiones de órgano diana no están disponibles a la población en general y suelen estar limitadas a unidades especializadas. La buena noticia es que en los últimos años se han desarrollado dispositivos que son capaces de medir una de estas lesiones, la rigidez arterial, a partir de la velocidad de onda de pulso medida por oscilometría braquial. Esto significa que a partir del análisis de la onda de pulso medida en la arteria braquial, podemos determinar y estimar la edad vascular. Al fin y al cabo, la edad de un paciente no es necesariamente la de su DNI, sino la edad de sus arterias. Es decir, el análisis de la onda de pulso nos permite determinar no solo el estado puntual de la presión arterial en ese momento, sino que nos permite estimar la rigidez arterial como una especie de integrador de la influencia de los diferentes factores de riesgo a lo largo del tiempo. Una peculiaridad de la rigidez arterial es que diversos estudios apuntan a que la propia rigidez arterial podría ser la causa de la hipertensión. Es decir, mediante la estimación de la velocidad de onda de pulso en personas normotensas, podríamos estimar quién va a desarrollar en el futuro hipertensión y quién no. La hipótesis de trabajo en el estudio actual, COFARTEN, es que la determinación de la rigidez arterial mejorará la estratificación del riesgo e identificaremos a pacientes de alto riesgo en el grupo de pacientes que SCORE clasificaría como de riesgo bajo o medio. Criterios de inclusión serán acudir a la farmacia y otorgar el consentimiento informado. A los sujetos que participen se les propondrá determinar tanto la presión arterial como la rigidez arterial. Se realizará un cuestionario y solo cuando una de las dos variables, es decir, o la presión arterial o la rigidez arterial, estén elevadas, se recomendará dirigirse a su médico especialista en atención familiar y comunitaria para determinar simplemente el colesterol y con ello poder calcular el SCORE y así, comparando este resultado con la rigidez arterial, ver cuántos pacientes podemos clasificar correctamente. La rigidez arterial es una lesión de órgano diana novedosa, aunque está contenida en las guías europeas desde el año 2007. En cualquier caso, es una lesión de órgano diana poco conocida. Y estudios entre farmacéuticos y médicos son muy escasos, por no decir que no existen. De ahí la importancia del proyecto COFARTEN para desarrollar trayectorias conjuntas entre médicos y farmacéuticos, situando al paciente en el centro de estas trayectorias y basándonos siempre en resultados de eficiencia y resultados científicos. De ahí la importancia de su participación en este proyecto. Muchas gracias.